como que un hueso. Ya estamos a punto de llegar a la cima, ya está aquí. ¡Ah, qué padre! Tengo que pasar por ese pequeño boquete. Nada más. Donde se le abriría un portal para él ingresar y salir 500 años después. El ombligo del mundo. Y este ombligo del mundo se encuentra aquí en México. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal DetectoRex. Me encuentro en la ex hacienda de Xico, aquí en el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México. Y amigos, lo que tengo detrás de mí es una ex hacienda muy bonita, muy interesante, la cual alberga muchos misterios y muchos secretos que ahorita les voy a ir contando poco a poco. Pero después los voy a llevar a otro lugar muy interesante que también tiene una leyenda muy bonita, que es el volcán Xico. Ahorita van a ver, amigos, vamos a dar un recorrido aquí tantito y les cuento la historia de este lugar. Las caballerizas de la antigua hacienda, miren. Ya se ve aquí todo lo que ocupaban. Entonces se ven unos cuartos por acá, llenos de basura. Aquí el amigo que nos dice, cuidado, cuidado. Vaya, qué quemazón hicieron aquí, tremenda quemazón de cosas. Como pueden ver, está ocupada para quemar la basura. La meten aquí y aquí le dan el quemazón, le prenden fuego, miren, ahí se ve toda la madera de este cuarto de la hacienda, ocupado para quemar basura. Primera vez que veo algo así, miren. Aquí vive alguien. Wow. Uf. Aquí se ve que vive alguien, un vagabundo probablemente, pero huele terriblemente mal, huele a orines, a excremento. Vaya, el olor es bastante fétido aquí. Se ve que tiene su sillón y tiene aquí sus cositas, su cama, tal vez podría ser. Bueno. Lo más interesante de este cuarto es que es un cuarto de hacienda y no de un vagabundo, era un cuarto de alguien importante. En aquellos tiempos, en épocas porfirianas, un cuarto de, bueno, de prestigio. Tal vez alguien que ocupaba aquí, un trabajador, un cacique, no sabemos. Ahora pertenece a un vagabundo. Así cambia la vida 100 años después. Toda la basura que llegue fuera, una lona y bueno, varias cosas. Mucha basura, en verdad que sí. Tendedero, no sé. Vamos a continuar con la historia y después seguimos con el recorrido. Hoy en día, amigos, la conglomeración de la que es parte Chalco, al igual que lo es Iztapalapa, Nezahualcóyotl, pertenecen a la favela más grande del mundo, a la zona urbana más grande del mundo. Y hoy nos encontramos en medio de Valle de Chalco, donde se encuentra esta ex hacienda, la ex hacienda de Xico. Tenía muchos años que no pasaba por aquí, amigos. La verdad es que ya tenía rato que no venía hacia Chalco o Valle de Chalco, porque desde que yo era niño esto se empezó a llenar de mucha habitación, de muchas casas. Incluso era muy difícil el transporte. Las personas que trabajan aquí trabajan la mayoría en la Ciudad de México y les cuesta mucho trabajo llegar a sus lugares laborales. La verdad, aquí no había tantos servicios, no había servicios de agua, de electricidad en esos tiempos. Era muy difícil por la población tan inmensa que ya se estaba formando en este lugar, cosa que con el tiempo ha mejorado, ha cambiado, pero aún así se encuentran lugares como este que están muy descuidados y que hace falta ponerles atención, y comunidades muy marginadas que se encuentran en la pobreza y bueno, no tienen los servicios indispensables. Ay, amigos, miren, todos esos son ladrillos que conformaban los paredones de la hacienda, tremendos bloques de cantera, miren, uno tras otro formaban las bardas inmensas. Miren, aquí se ve la parte de esta hacienda. Miren, así de entrada ya vieron que está en medio de la urbe. Tuvimos que entrar por la calle principal para entrar aquí inmediatamente a la hacienda. Un VHS original de Pocahontas, ahora es basura. No sé qué se habrá quemado aquí, soy muy extraño. Vaya lugar tan importante y tan desolado a la vez. Es increíble que una pieza tan importante, tan interesante, esté en estas ruinas, aquí en plena urbe, en plena ciudad, en pleno municipio, miren. Unas bardas casi las tira este árbol, están a punto de caer. Vamos a continuar con la historia de esta hacienda. En la época del porfiriato se abrieron grandes trojes para almacenar granos, y bueno, muchos de ellos se encontraban aquí en Xico. Los que están aquí en ruinas en este lugar, había muchos de ellos. A través de los años, la hacienda de Xico pasó a pertenecer a varios dueños, hasta que en 1914 fue ocupada y saqueada por los zapatistas, las fuerzas zapatistas, y 3 años más tarde pasó a pertenecer al ejército constitucionalista, el cual puso aquí un cuartel, haciéndola una propiedad privada. De 1896 a 1898 se construyó un castillo, el castillo de Xico, que se encuentra en la parte de atrás ya reconstruido, ahorita lo vamos a ir a ver, puesto que también fue destruido en épocas revolucionarias en su totalidad y ahorita ya lo están reconstruyendo conforme las fotografías y los datos históricos que se tienen de esta hacienda. Fue que se ha logrado esta reconstrucción, pero bueno, todavía les falta mucho trabajo. Ahorita les cuento más sobre este tema. Ahorita lo vamos a ir a ver. Bueno, estamos aquí afuera del castillo del hacienda de Xico. Son piedras originales que están resguardadas para que no se caigan. la ex hacienda de Xico ya reconstruida, les comentaba que por medio de las fotografías y los archivos históricos fue que se le dio la forma como estaba antes de ser destruida por los zapatistas. Y eso es lo que queda. Bueno, amigos, no puedo entrar, tengo que pedir un permiso especial para que me den un recorrido turístico con un arqueólogo, ya que les comento que debajo de aquí hay restos prehispánicos muy interesantes que se han descubierto, porque se construyó justamente encima de buenos cimientos prehispánicos. La ex hacienda de Xico es considerada patrimonio cultural del municipio, del estado y del país. Ahorita, amigos, vamos a ir a otro lugar, va a estar muy interesante. Vamos a ascender el volcán Xico, lo van a conocer, tremendo volcán y su historia. Y vengo con Jack Vector, está aquí, me va a acompañar el día de hoy. Estamos viendo juntos las ruinas de este lugar. Vamos a continuar, amigos. Miren, amigos, lo que se puede ver aquí todavía y a simple vista, a simple caminata en la hacienda Las Caballerizas. Como pueden ver, hay piezas prehispánicas todavía con figura. Y bueno, la verdad, amigos, no sé si alguien las dejó aquí a propósito, pero me las acabo de encontrar. Aquí debajo de esta hacienda existe un gran asentamiento prehispánico, amigos. Esta hacienda prácticamente se construyó sobre cimientos prehispánicos, cimientos de los indígenas que pertenecían a la cultura teotihuacana, por los datos que estuve investigando, pertenecientes a Lina. Y, amigos, hay videos muy interesantes donde se muestra todo lo que se ha encontrado aquí, estas osamentas, estos esqueletos, bueno, de las personas que vivieron aquí, tal vez en alguna parte que era panteón o algún tipo de entierros. Como que un hueso. Sí, seguramente. Y a simple vista se puede ver todavía restos de esto que les estoy diciendo. Son huesos de hace muchísimos años. No estoy seguro de que pertenezca, a que pueda pertenecer, pero miren, probablemente sí. Aquí se han encontrado este tipo de osamentas, incluso formaciones muy completas, cráneos y demás. Como pueden ver, si nos podemos investigar, probablemente vamos a encontrar un poquito más de huesos aquí. Bueno, no ha venido aquí todavía a hacerse una investigación completa. Se requiere de mucho presupuesto para poder extraer todo lo que hay aquí. Y ahorita es un parque recreativo en el cual las personas vienen a correr, a caminar. Y muchos no saben exactamente de la historia que se encuentra debajo de nosotros. Miren. Miren, sí, efectivamente todavía se encuentra, bueno, este tipo de osamentos. No sabemos exactamente a qué pertenezca, pero tienen muchísimos años ya. Por la forma y deterioro que tienen estos huesos, son de hace muchos años, aunque realmente yo no sé cuántos, pero hay posibilidades de que sean estos restos que les estoy comentando. Se puede ver, miren, este tepalcate antiguo, muy antiguo. Para agarrar aquí los caballos probablemente. Bueno, un bebedero, ¿no? Para los animales que tenían aquí, los caballos probablemente. Comenzando el ascenso al volcán Xico. ¡Ah, qué emoción! Este volcán está bien padre, amigos, que lo vean. Ahorita vamos a llegar allá arriba y bueno, van a ver lo que les hablo, van a ver lo que les digo. Miren, comienza. Aquí está la barda entre lo urbano y bueno, comienza lo rural. Mira, una araña capulinera. Puede ser. Tiene varios colores. Está extraña, pero... Mira, ¿ya viste lo que encontramos aquí? ¿Vieron esto, amigos? ¡Uy, no! ¡Ah, qué padre! No puede ser, miren. ¡Wow! Un fósil, pero bien formado. Vaya cosa que me acabo de encontrar. Al lado de la araña capulinera, que no estamos seguros que sea, encontré un pedazo de fósil y eso es muy interesante. Quiere decir que este cerro tiene estos fósiles que son prehistóricos, amigos. Millones de años, algunos de ellos. Los primeros seres vivos en la tierra. Aquí están. ¡Qué chulada! ¿Ya viste? Voy a buscar más, a ver si encontramos otros. No puede ser. Miren qué bonita formación. Miren nada más. Soy un buscador de tesoros, la verdad es que nunca he buscado fósiles, pero es la primera vez que me encuentro uno. Apenas vamos ascendiendo, vamos para arriba, amigos. Un panteón municipal, miren qué bonito está. Y ya estamos a punto de llegar a la cima, ya está aquí. Bueno, estuvo fácil, la verdad es que sí, es muy sencillo llegar aquí. Ya menos llegamos, vamos a continuar. Wow, sí está muy espectacular este cerro, ¿eh? ¡Vaya! ¡No te pases! ¡No! ¡Oh! Vaya chulada, ¿eh? No, en serio que sí es un cerro muy, muy chulo, un volcán muy chulo. Miren, el volcán Xico. Miren nada más lo que tenemos aquí, esta enorme toba, es como el cráter tal vez del volcán, no sé cómo llamarlo, ahorita les cuento la historia. hombre, amigos, está espectacular, tal y cual se veía en las imágenes, las fotografías que yo había visto. En verdad está increíble, impresionante, es una vista hermosa, en verdad, la que hay aquí, chulada, ¿eh? ¿Cómo ves, amigo? Padrísimo, ¿no? Una cosa... hecha por Dios, la verdad, es una joya que nos puede regalar Dios a la naturaleza. Muy bien, en verdad es que sí, se siente una energía tremenda aquí. Bueno, voy a dar unos datos del volcán y ahorita lo seguimos recorriendo. Cada vez se hace más espectacular. Ya menos llegamos a la cima, amigos, ya menos llegamos. Vaya, vaya. Miren, ya se llevaron la cruz. Ya no está. Aquí debería de haber una cruz, pero ya no está, se la robaron. Miren, no hay cruz en la cima del volcán Xico. No está. Vámonos. Ya llegamos a una zona muy interesante. Qué bonito se ve. Y bueno, amigos, ya me encuentro en la cima del volcán Xico, que es el vecino del Popocatépetl, pero pasa por desapercibido. Esto es por el tipo de formación que tiene. En la lengua náhuatl, la palabra Xico, de origen prehispánico, significa Jictli, que significa ombligo, y glifo calli, que significa casa o casas. Se encuentra en el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, al sureste de la Ciudad de México. Como pueden ver, amigos, es un círculo perfecto. Este cráter es perfectamente redondo, y una de las causas fue la combinación entre magma y agua. Ahorita se los voy a platicar a continuación. Este volcán ha pasado por desapercibido a pesar de que se encuentra muy cercano a la Ciudad de México, puesto que no se alcanza a ver su formación a menos que eleves un dron muy alto o pases en helicóptero o en avión, y así es posible ver el círculo perfecto de este coloso, lo cual lo convierte en el ombligo del mundo. Así se le decía desde tiempos antiguos, el ombligo del mundo, y este ombligo del mundo se encuentra aquí en México, en las cercanías de la Ciudad de México, en el Estado de México. Este cráter cuenta con tan solo 100 metros de altura, pero tiene un diámetro de 1400 metros, más de un kilómetro hacia allá, un kilómetro 400 metros para cruzarlo de lado a lado, por lo que si este diámetro lo multiplicamos por pi 3.1416 tendríamos aproximadamente una circunferencia de unos 4 kilómetros y cachito, 4 kilómetros 400, no sé, para poderlo recorrer en toda su circunferencia. 4 kilómetros de caminata, ahorita lo recorrí la mitad, por lo que recorrí más de 2 kilómetros solamente en la mitad de este círculo. El volcán Xico se encuentra en medio de la zona volcánica Chichinautzin, y este cráter es uno de los principales atractivos de toda esta región. La verdad es que es una chulada estando aquí, es espectacular. Este cráter se trata de un anillo de toba, de una formación de roca ígnea, que es una roca ligera de consistencia porosa, que es formada por la acumulación de cenizas y otros elementos volcánicos expedidos por los respiraderos, formado después por lentas y constantes erupciones. Lo que quiere decir, amigos, es que este volcán no se formó de una sola erupción, sino que fueron varias las erupciones que causaron que tuviera esta forma, constantes, lentas, y la acumulación de agua hizo que se fuera enfriando tal vez y causara un círculo perfecto. Es comúnmente conocido como el Cerro de Xico porque estaba rodeado del lago de Chalco, este lago que pertenecía, bueno, también al lago de la Ciudad de México en tiempos prehispánicos, a Tenochtitlán, al lago de Texcoco. Bueno, todavía queda una parte del lago de Chalco, se encuentra aquí, miren, como pueden ver. Esta parte todavía pertenece al lago de Chalco, que es un lago de tiempos prehispánicos de nuestros antiguos antepasados. Este volcán fue drenado por los españoles en épocas coloniales, y bueno, fue así que se secó la parte del centro y los alrededores, formando así una de las primeras poblaciones del Valle de México, del Estado de México. Aquí debajo están las primeras poblaciones hechas por los españoles en épocas de la conquista. Este volcán se encuentra solamente a 40 kilómetros del sur de la Ciudad de México, está prácticamente a sus orillas de este lado tenemos Tláhuac para allá y Milpalta para acá. Pueden ver, se ve la urbe tremenda que ya lo absorbió, ya lo envolvió. La verdad es que está rodeado de tremenda cantidad de viviendas que se pueden alcanzar a ver a simple vista desde aquí y se ve de verdad espectacular. Miren nada más cantidad de urbe que hay alrededor. Se ve todavía el lago de Chalco y bueno, las pocas áreas de vegetación que hay aquí. Vaya chulada, de verdad, vaya chulada. En esta ocasión sí traje mi detector de metales, aunque realmente no es posible encontrar muchas piezas por aquí, a pesar de que los españoles vinieron aquí a drenarlo y estuvieron por aquí pasando. Solamente se hizo un asentamiento grande de ellos en la parte baja del volcán, cosa que ya se urbanizó y ya se tapó probablemente todas las piezas que pudieron haber estado ahí enterradas. Lo que voy a hacer ahorita, amigos, es que voy a ir a buscar junto con Jack Detector unas cuevas que se encuentran aquí debajo, que tienen una historia, una leyenda muy interesante, pero ahí se las voy a contar y vamos a buscar sus tesoros y vamos a buscar su misterio. Vamos a comprobar si las leyendas que se cuentan de ahí son ciertas, leyendas muy interesantes que tienen que escuchar, que les voy a contar cuando lleguemos a ese lugar. Continuamos, amigos, voy a dar un recorrido alrededor del volcán, voy a descender al cráter y cruzar hasta el otro lado para verlo desde ahí debajo. Bueno, amigos, continuamos. Como pueden ver, amigos, ahí está el tremendo volcán de Guadalupe, volcán que ya ascendí en uno de mis videos. Aquí está el Cerro de Arena, el volcán Jaltepec, y allá a lo lejos se alcanza a ver el pequeño Cerro de la Estrella. Varios de los volcanes que ya tengo en mis videos ya los pueden ir a ver en mi canal, pero amigos, suscríbanse a mi canal para que les lleguen las notificaciones de los siguientes volcanes a los cuales voy a ir a visitar. No se pierdan de estas aventuras que voy a seguir grabando para ustedes. Denle like de una vez para que apoyen el canal. Seguimos con el video. Suscríbanse, denle like, continuamos. Se alcanza a escuchar el sonido de la ciudad, tantos sonidos que hay de este lado, inmensa cantidad de sonidos en pequeñas cantidades. Vamos a descender. Llegamos a un camino, no sé. Actividad aquí abajo. Zona prehispánica, miren, aquí hay mucho pancate de época, más antiguos, cuchillos prehispánicos, corta más que una navaja. Ya estamos casi llegando al centro del volcán, al centro del cráter. Bueno, ya estamos en la zona más baja del cráter. Miren qué chulada, todo alrededor estoy lleno de este cráter volcánico, de esta toba. Aquí hay mucha tranquilidad, se pierde el sonido de la urbe, de la ciudad. Se siente muy solo, muy tranquilo, muy bonito. En verdad que sí, miren, al atardecer se va el sol. Qué chulada, estar dentro de este cráter a esta hora es algo bien chulo, en verdad que sí. La luna. Vamos a ascender por este lado y vamos a llegar al lugar donde iniciamos el recorrido. Sí, también aquí hubo, pasaron los zapatistas, seguramente hubo aquí también disparos. Pues ya vendremos a buscarle con más calma, pero cuando el sembradillo esté corto, cuando lo quiten, cuando quiten todo este maíz, vamos a poder buscar bien con nuestro detector de metales. Cruzamos de lado a lado el cráter, ya vamos a subir, vamos a ascender. Ya casi, amigo, ya casi. Pasa el chamorro. Sí, miren, ya estamos aquí. Vamos para arriba. La luna ya está de este lado. Vamos a las cuevas, todavía nos da tiempo. Cima nuevamente, la cima otra vez. Justo por donde llegamos. Sí. Buenas tardes. Cuidado, ya llegamos aquí a las cuevas. Wow. Nada más. Bueno, ya estamos aquí. Wow. Las cuevas. Aquí hay un portal, ahorita se las cuento, miren. Wow, aquí está la cueva, miren. Tétrica. Vamos a entrar a la cueva. Como pueden ver, aquí hay como vasijas de barro, no sé, esto sí parece antiguo, esto obviamente no. Tal vez aquí venían los antiguos antepasados y escondían. Miren nada más dónde me vengo a meter. Se empieza a cerrar cada vez más. Miren, aquí hay un hueso, una vértebra. Por ahí tengo que pasar. Tengo que pasar por este pequeño boquete. Está muy reducido aquí el espacio. No puede ser, en serio. ¿Dónde me estoy metiendo? Mira nada más. Tremenda cueva. Hay huesos. Uf. Huele bien mal, amigos. Huele bien mal aquí. Tengo que pasar por este pequeño espacio. Miren. Vaya. Vaya cueva, amigos. Miren. Una gorra. Miren, como pueden ver. Creo que hasta aquí llegó, amigos. Miren, hacia arriba. Vaya. Vaya cueva. Hasta aquí llegamos. Probablemente es un escondite de coyotes. La verdad es que esta cueva está espectacular. Muy tenebrosa, ¿no? Está muy cerrada y pequeña y fea, con esos huesos y esta gallina que nos encontramos. Imagino que era un refugio de nuestros antepasados, los mexicas, los indígenas. Ahorita les voy a contar la historia de lo que hay aquí. Pero bueno, vamos para acá afuera. Seguramente aquí un coyote tiene su madriguera, o alguien vino a pasar una gallina, tal vez brujería, como la cueva del diablo, que lo usan para brujería, para hacerle maleficio a alguna persona. Ese es su intento al despellejar una gallina dentro de las cuevas. Y bueno, no es nada bueno. Vámonos. Ahorita les cuento la historia acá afuera. Ya salimos. Una de las historias más nombradas del volcán Xico es la leyenda prehispánica del rey de los toltecas, Catul Topiltzin Quetzalcóatl, el cual se dice bajo una predicción de años antes de un astrólogo o brujo le dijo que él iba a tener que huir de su reinado y esconderse en una de las cuevas de este volcán para posteriormente regresar a la venganza. Y así fue como sucedió, amigos. Cuando llegaron los aztecas, fueron en contra de los toltecas en batalla, y fue así que su rey salió huyendo, y se dice que se dirigió justamente hacia esta cueva o una de estas cuevas del volcán, donde se le abriría un portal para él ingresar y salir 500 años después para poder recuperar su trono y volver a ser del reino tolteca uno de los reinos más próspero en su tiempo, antes de esta batalla, antes de que llegaran los aztecas. Entonces, amigos, una de estas cuevas es donde se vino a esconder el rey. Es una de las leyendas. No sabemos si esta sea la cueva o una de estas, pero había un portal aquí que lo iba a transportar 500 años al futuro, puesto que ha trascendido durante muchos años. Y bueno, es algo que les quería contar estando aquí en el volcán Xico. Bueno, amigos, me despido. Espero que les haya gustado esta aventura en compañía de Jack Vector. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Nos vemos en la próxima. Ya saben, suscríbanse y denle like al canal para que les lleguen las notificaciones de estos videos.